Como les venimos contando, Nueva York lleva días instalada en una alerta debido a la mala calidad del aire. La causa directa son los centenares de incendios forestales que llevan ardiendo sin control en la vecina Canadá. Más de 100 millones de estadounidenses están bajo alerta por la mala calidad del aire. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este jueves que los incendios que afectan a Canadá, que han teñido de naranja el cielo de Nueva York, son otro claro recordatorio de las consecuencias del cambio climático. Biden ha asegurado, a través de un comunicado remitido por la Casa Blanca, que desde mayo más de 600 bomberos y medios de extinción se han desplegado para trabajar junto con los bomberos canadienses para hacer frente a lo que probablemente sea la peor temporada de incendios en la historia de Canadá. Más de 100 millones de estadounidenses están bajo alertas por la mala calidad del aire debido a los 425 incendios activos en Canadá.